se las platico, ¿no? Y ya luego empezamos ahí a intercambiar opiniones. Es una aplicación de pagos, ¿no? Que tiene un monedero electrónico. Entonces, cuando te registras de una manera muy simple, nosotros estamos pidiendo mail, número celular y la creación de un password numérico. Cuando introduces estos datos, ya te dejo entrar a la aplicación. ¿Por qué decidimos no pedirte más datos para el ingreso? Pues para poder atraer al cliente, ¿no? Y que no sean demasiados datos los que tiene que meter, para tenerlo cautivo. Y con esos ya tenemos datos de contacto. Es decir, si hasta ahí se detiene, nos da su mail, nos da celular, crea su password, y de ahí se detiene, o sea, cuando siga con la siguiente pantalla, que ahorita le explico lo que contiene en la siguiente pantalla, por lo menos ya tenemos los datos de contacto para luego poder comunicarnos con él y decirle, oye, continúa con la aplicación, ¿no? Continúa con el ingreso. Porque si se fijan, luego hay aplicaciones que piden demasiados datos y los clientes terminan sin meterse como tal a la aplicación. Entonces, es una característica de hacer un logueo, el crear un user de manera fácil. Y son datos que no necesitas tener a la mano nada, ¿no? Mail y número celular. La siguiente pantalla te pide un poco más de datos. Ya ha cambiado un poco de lo que está ahí a lo que le solicitamos en la vida real. Ahora, en la segunda pantalla pedimos nombre oficial, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, género y domicilio. Los cuatro primero, ¿alguien sabe para qué sirven? En temas financieros, digo, estamos hablando de fintech, ¿no? Pero los cuatro primeros datos, nombre, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento y género, ¿para qué sirven? Exactamente. Los cuatro, o sea, nombre, fecha, entidad y género nos sirven para poder sacar la CURP. ¿Y para qué te sirve la CURP? ¿O para qué quieres la CURP si eres una aplicación financiera? ¿No? O sea, no precisamente. Con KYC podrías pedir profesión, empleo, ingreso, ¿no? ¿Eh? ¿Para hacer facturas? No, porque no te estoy pidiendo el RFC. La CURP sirve, en términos financieros, cuando tú quieres abrir, los bancos abren por niveles de cuentas. Entonces, las tarjetas, las cuentas bancarias, ¿no? Las tarjetas de débito y demás. Entonces, el primer nivel es una cuenta anónima, que nada más necesitan un nombre. Segundo nivel, que es un nivel 2, que es la cuenta básica. El primer nivel es una cuenta de nómina. El nivel 2 es una cuenta básica. Necesitan por lo menos esos elementos. ¿Sí? Esos primeros elementos. Esas son las que son hasta 16,000, creo que andan, ¿no? Porque son los temas UDIs. Entonces, esos datos son los que te sirven para abrir una cuenta de este tipo, ¿no? Por eso nosotros pedimos esos datos. Para poder en su momento, eso está como que moviendo, para poder en su momento poder otorgarles una cuenta bancaria de un nivel 2, que son hasta 15,000 pesos, ¿no? Son 16,000, pero para redondear hasta 16,000. Ahora, el quinto dato, que es domicilio, también es necesario dentro de lo que pide la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nosotros, trasladándome un poco aparte de la asociación, lo que estamos haciendo como gremio, es simplemente usar la lógica, decirle a la comisión, oye, ¿para qué pides un domicilio? Porque estos datos no necesitas enviar ningún comprobante, nada más necesitas ingresarlos, ¿no? O sea, proporcionar la información. Entonces, si no van a pedir ningún comprobante, ¿para qué me pides un domicilio que yo te puedo poner en la casa de mi abuelita? ¿No? Y mi abuelita se murió hace 20 años, las dos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? O sea, no te va a servir de nada. Número uno. Número dos. Nos han contestado la comisión de repente, oye, pero si yo necesito buscar a la persona por cualquier cosa, oye, pues yo tengo un mail y tengo un número celular verificados.
Entonces yo creo que ahí lo vas a localizar más, a localizar una dirección que quién sabe qué te puso. Y número dos, la parte que nosotros decimos, estamos hablando de fintech, pues ¿por qué tenemos que seguir apelando, tener una relación con un mundo físico? Una dirección física, ¿no? Sigue siendo un lugar físico. El mundo fintech es todo digital. Entonces, hay que tratar de hacer el menos, ¿no? Entonces, nuestros datos de ingreso son mail, celular, que verificamos que los dos estén en uso, nombre, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, género y dirección, ¿no? Y estamos abogando, y la comisión ya nos está tomando en cuenta, tal vez que para hacer la apertura de un monero nivel 2 no tengas que poner dirección. Ahora, la dirección, aunque no sea verificable, el tema es que es algo que te toma un poquito más de tiempo. Te toma un poquito más de tiempo. Y cada campo adicional que tú le pides al usuario que llene, te tira de manera muy importante el nivel de ingreso a tu aplicación, ¿no? Entonces, espérate, eso al final celebramos, todavía no. Te tira el nivel de apertura que puedes llegar a tener. Entonces, el chiste es de que lo puedan simplificar al máximo. Bueno, siguiente pantalla, tienen que ingresan las tarjetas de débito o de crédito que tengan. El método tradicional, le toman una foto, la escanean o bien la ingresan de manera manual. Ingresan todas las tarjetas que quieran. Siguiente pantalla, ahí sí pedimos el RFC. Pedimos el RFC para poder expedir facturas. Imagínense que ustedes van a comer a un restaurante, ¿no? Y necesitan una factura para que sea deducible y demás. Ahora, aquí otro dato interesante. Tío, están bastante chavitos ustedes, pero han pedido facturas en un lugar. ¿Qué les piden? ¿Eh? Te piden RFC, nombre, domicilio, ¿no? ¿Eh? Correo para que te manden la factura. Y en algunos restaurantes, ¿no? Les dan hasta un folletito para llenar, ¿no? Con un montón de campos, ¿no? No les da flojera llenar eso. Pero si ustedes, por ejemplo, están de viaje, ¿no? O sea, están usando viáticos de la empresa, pues si no llevan esa factura, no les pagan la comida, ¿no? O el hotel, o lo que sea. Entonces es forzoso. Y la verdad da mucha flojera. Ahora, haciendo un poquito de investigación, y también es algo que qué bueno que el gobierno ya lo hizo, pero es de pura lógica, para que les expidan una factura, lo único que pide el SAT es que contenga su RFC. Ninguno de los otros datos ya es necesario. Ahí está el documento, en la página del SAT y demás. Entonces, lo que pasa es que la gente no lo sabe, los dueños de los negocios o los usuarios, ¿no? El contador te dice, me tienes que traer una factura así. Entonces, una, también hay que empezar a hacer cultura de las cosas. Si ya son más simples, si el mismo SAT, aparte tiene toda la lógica del mundo, tú le das el RFC al SAT, el SAT ya sabe perfectamente quién eres. ¿Para qué te hace poner cosas que tú como quiera ya se los diste y al SAT sí le llevaste comprobante de domicilio, esto, el otro y demás? Entonces, ¿para qué te piden más cosas? ¿No? Entonces, es simple lógica. Entonces, nosotros nada más pedimos el RFC y con eso ya tenemos la capacidad de a nuestros usuarios poder entregarles una factura. Con eso ya estás listo para poder operar. Tan, tan. Entonces, digo, nada más quiero anotar, o sea, yo sobre todo si ustedes están en temas de tecnología y desarrollando nuevas aplicaciones o pensando en desarrollar, o sea, poder trasladarles un poquito de todo esto que nos ha llevado mucho tiempo, ¿no? El poder hacerlo tan simple. Ahora, una vez que ya diste esos datos, para empezar a operar, desbloqueas, ¿no? O con huella puedes desbloquear la aplicación. Esto es muy importante porque en temas de seguridad bancaria siempre te piden que haya un NIP y hay niveles de NIP que identifican la seguridad de las aplicaciones. 4 dígitos, digo, es lógico, pero 4 dígitos tiene un nivel de seguridad, 5 dígitos tiene otro nivel de seguridad y 6 dígitos en cuestiones bancarias es la máxima seguridad que puede contener un NIP numérico. Entonces nosotros estamos pidiendo 6 NIPs, 6 números. Si por ejemplo ustedes ven la aplicación de Bancomer, les piden también 6 números, ¿no? Entonces también es no inventar el hilo negro, sino buscar los patrones que hay en el mercado. Entonces nosotros vamos con 6 números o huella digital.
De ahí, con un clic, seleccionas la tarjeta que ya diste de alta con la que quieres pagar. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un elemento bastante importante que ahí nosotros queremos hacer una diferenciación muy importante en el mercado. ¿Qué pasa si no tienen tarjeta de crédito? ¿Qué porcentaje de mexicanos tienen tarjeta de crédito? ¿Crédito o débito? Una tarjeta bancaria. ¿No? 39% de la población adulta tiene una cuenta bancaria, por lo menos. El problema aquí no es de que tengas una o diez, ¿no? Con que tengas una ya es más que suficiente. Entonces, nada más el 39% de la población tiene una cuenta. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, por eso pedimos los 5 datos, ¿sí? Lo que estamos haciendo es otorgar un monedero digital. Entonces, hay una tarjeta, que va a ser la tarjeta Tantan. Entonces, si no tienes cuenta, si no tienes una tarjeta, nos ingresas tus datos y nosotros te la damos de manera inmediata. Entonces ya vas a poder operar y con eso estamos haciendo inclusión financiera. Es decir, nosotros podemos salir a mercado a abarcar al 100% de la población, en teoría, ¿no? En papel podríamos llegar al 100% de la población. Entonces, una vez que ingresas, bueno, que tienes ya tus tarjetas o la que nosotros te dimos, seleccionas, y ahorita si quieren se las enseño, o sea, en la aplicación... Das un clic, seleccionas tu tarjeta. De ahí te aparece un despliegue de establecimientos cercanos por geolocalización donde puedes pagar. Entonces seleccionas el comercio o si quieres hacer un pago P2P, puedes seleccionar otra tarjeta y le estamos incorporando también la parte de recargas, de tiempo aire, de pagos de servicios y demás. Eso como en una semana... Lo tenemos por una etapa posterior, pero ya lo aceleramos y ya se lo vamos a incorporar. Entonces, clic en la tarjeta, clic en el comercio, clic para cambiar de pantalla. No. De ahí nos lleva a la página donde introducimos el monto. Tú llegas a un restaurante, oye, ¿cuánto fue? Pues fueron 200 pesos, ingresas 200 pesos. El tema de la propina, ¿no? Ya viene preseleccionado. Entonces, ustedes en los settings de la aplicación pueden seleccionar inclusive por tipos de comercio. Si voy a un restaurante, quiero dejar 10% de propina. Si voy a una gasolinera, en la gasolinera, ¿quién ha dejado una tasa porcentual cuando dan propina en la gasolinera? Nadie. ¿Qué es lo que hacen? Das 5 pesos, ¿no? O sea, pero no depende de lo que cargues, sino que es una cuota fija. Entonces, por ejemplo, para establecimientos como gasolineras, ustedes pueden decir, oye, ahí deja 5 pesos. ¿No? Entonces pueden hacer la diferencia inclusive entre propinas y la aplicación, digo que es algo muy sencillo, no les voy. El tema de que el algoritmo y eso ya está muy choteado. Todo el mundo habla ya de algoritmos cuando son cosas muy simples. Pues simplemente yo al registrar un comercio, sé que es restaurante, pues le puedo asignar una propina porcentual, ¿no? Que en realidad sí es un algoritmo, pero es una tontería llamar algoritmo a cosas tan simples. Oye, vas a una gasolinera, pues tú al seleccionar gasolinera, pues yo detecto y dejo 5 pesos, ¿no? Pero entonces la propina, es decir, nos evitamos otro clic, ¿ok? Entonces, ponen el monto a pagar, ya tienen la tarjeta, tienen la tienda, el monto con su propina y generamos un código QR. Ahora, además del código QR, ¿no? Tenemos un código numérico, ¿sí? Ahora, aquí un tema de tecnología. ¿Han visto las aplicaciones de pago, los wallets que existen en el mercado? ¿Qué usan? ¿Qué tecnología se está usando? NFC. ¿Quién usa NFC? Bancomer. ¿Qué otra? Ajá. ¿Qué otra? ¿Cuáles son las más grandes del mundo? No, pero Visa y Mastercard no tienen aplicaciones de pagos. ¿Eh? PayPal es de las más grandes, aunque el pago en comercio todavía no está. Las aplicaciones, los wallets más grandes del mundo, o sea, que están creciendo de manera importante, son Apple Pay, Android Pay y Samsung Pay. Las tres utilizan NFC. Y Samsung, aparte, tiene otra tecnología que se llama MST, que es Magnetic Stripe Technology, que replica lo que hace una banda magnética de una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos a ver aquí ya llegamos al punto en donde hay que comunicarse con otro dispositivo.
Entonces empezamos a ver qué tecnologías había. Obviamente la primera, NFC, ¿no? Luego está HCE, que es Host Card Emulation. Está BLE, que es Bluetooth Low Energy. Y luego teníamos QR. Fuimos descartando una por una. ¿Por qué habremos descartado NFC? Si es ahorita la más novedosa y lo mejor y demás. Porque no todas las terminales tienen NFC. Tú ya te fuiste, ya te cruzaste. Piensa en el usuario. Los dispositivos no tienen NFC. En Apple es de iPhone 6 para arriba. ¿Sí? Y en el ambiente operativo, ojo, que NFC no depende del ambiente operativo, depende del dispositivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un Samsung, digo, yo no, ustedes son los expertos en tecnología, yo no, pero en un Samsung estás más o menos hablando de un S5 para arriba, ¿sí? Entonces, los modelos recientes, entonces también nos vamos más o menos a gama media-alta hacia alta. Entonces, si tú sales con una tecnología de NFC, estás discriminando el mercado. Ahora, Apple es iPhone 6 para arriba, pero no te dejan accesarla todavía a desarrolladores. Entonces, si tú sales con NFC, de entrada estás casi muerto. Y luego te tienes que ir al punto de las terminales que tú mencionabas. En el punto de las terminales tampoco tantas terminales tienen NFC, ¿no? Entonces, no ibas a llegar a ningún lado. Y básicamente eso pasa con todas las demás. Necesitas, por ejemplo, inclusive BLE, que es Bluetooth, necesitas una terminal, entre comillas, especializada que tenga esa tecnología. ¿Qué pasa con...? Ahora, ¿qué es lo que estás transmitiendo? Datos, ¿no? Estás transmitiendo datos. Ahora, ojo, no es... O sea, lo importante aquí también es ver cuándo y qué datos transmites. ¿Sí? O sea, si están transportando, aunque estén encriptados o tokenizados, datos de tarjeta de arriba para abajo, ¿no? Puede ser que alguno de los jugadores no se sienta tan cómodo. Por ejemplo, un banco. Oye, que okay, yo te tokenicé las tarjetas, pero tampoco quiero que estés, ¿no?, de arriba para abajo con la información. Entonces, eso hay que... Ahora, el QR es perfectamente capaz de transmitir los datos que necesitas. Ahora, lo que hace Tantan, si se fijan hasta aquí, ¿cuáles son los elementos de pago que necesitan? ¿Eh? Pero para realizar cualquier pago, ¿no? O sea, los tres elementos de datos que necesitan son cargo, abono, o sea, ¿a quién le cobro? ¿A quién le pago? ¿Y cuánto? Es muy simple, ¿no? También, o sea, les digo que nosotros hemos pensado todo para que sea lo más simple del mundo, pero en realidad es eso. Cargo, abono y cuánto, ¿no? Entonces, yo hasta aquí ya tengo todos esos elementos. Teóricamente no necesitaría ni siquiera comunicarme con el comercio para poder, o sea, yo ya tengo todos los elementos, podría realizar ese cargo. Nosotros lo que estamos haciendo con el tema del QR es poder, imagínense que van a una gasolinera y que quieren pagar la gasolina, ¿no? Y que le digan, ya te pagué. O sea, el despachador los mata. Así, no, compadre, yo hasta que no esté seguro que el dinero está, yo no te dejo ir. Porque si ustedes cargan 1,000 pesos y eventualmente no se hace ese pago, ¿quién creen que ponen los 1,000 pesos? El despachador. Y en un restaurante el mesero, etc. Entonces no los va a dejar ir, ¿no? Entonces eso es un elemento de seguridad para el restaurante. Nosotros le ponemos un QR que el comercio tiene que escanear desde otro dispositivo para poder detonar el pago. Entonces, se lo mostramos al comercio y tenemos tres propuestas para el escaneo. Una desde otro dispositivo. El comercio puede tener otro smartphone, ¿sí? Y desde el otro smartphone escanea el QR, número uno. Número dos, por ejemplo, en un punto de venta. Imagínense en un supermercado, ¿no? Ustedes van a hacer el súper, tienen un QR y lo pasan por la caja y se escanea. O tres, si se fijan, el QR tiene abajo un número. Pensando en que, por ejemplo, vayan a la Comer, ¿no? Hacen su súper, quieren pagar y por cualquier cosa no está jalando el escáner, pues le dicen a la señorita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ella lo teclea en la caja, nosotros recibimos esa información, ya sea que lo escaneó o que introduce el código y nos los envía a nosotros. Y nosotros comprobamos que si ustedes, si se acuerdan del paso anterior, ustedes escogen el comercio. Si ustedes escogieron esta tarjeta para pagar en la Comer,
Para nosotros validar ese pago, necesitamos recibir este código por parte de la Comer. Entonces, con eso nos aseguramos que ustedes efectivamente están en la Comer, porque la Comer me está enviando este código. Ese código no funciona para ningún otro comercio, ¿no? Y es muy, muy simple. O sea, de tecnología esto no tiene nada. Es muy, muy simple. Cuando se genera por parte del usuario ese código, yo digo, este código, el usuario me dijo, con esa tarjeta, este comercio, este monto. Perfecto. Yo lo necesito recibir de ese mismo comercio. O sea, no tiene mayor, nada más es pura comunicación. Entonces, si se fijan, tampoco estamos intercambiando datos de arriba para abajo. Con, o sea, no me escanean el QR y se van los datos de la tarjeta al negocio ni nada. Simplemente me verifica. Es algo muy, muy simple. Y básicamente tenemos todas las posibilidades para que los comercios, o inclusive imagínense en un pueblito remoto, donde no existen obviamente supermercados y demás, no existen TPVs. Si el dueño de la tiendita tiene un smartphone, eso puede fungir para que él cobre. ¿Okay? Entonces es simpleza, simpleza, simpleza. Una vez que nos llega el código, procesamos el pago. Esta señal le aparece tanto al cliente, o sea, si el pago es efectivamente realizado, como al comercio. Entonces los dos ven de, ok, el pago fue efectuado. Entonces el despachador de gasolina ya no los tiene que perseguir para matarlos. Simplemente él cobra, ve, me pagaste, vámonos, ¿no? Con ese proceso. Y por último, te pregunta, ¿no? Si ustedes dieron un RFC, yo asumo que quieren generar una factura de ese pago. Entonces, al final, ¿quieres generar factura? Sí, le dan clic y se genera su factura en automático. Ya no tienen que llenar el formatito de todos estos datos y demás. Entonces, por ejemplo, para toda la gente que viene ahorita a Guadalajara, que tal vez muchos vienen con temas de viático, necesitan pedir facturas y nunca han venido aquí, o sea, que ni siquiera al restaurante tienen sus datos, pueden ir a comer lo que sea, pagar y generar una factura. ¿Ok? Ahora, básicamente, hasta ahí están. Déjenme comentarle algunos puntos. Primero, bueno, si esto nos permite, se las enseño un poco desde aquí. Esto es tan. Este es el del bloqueo que les decía. Me acaba de botar. Eso es como parecen los comercios, ¿no? Pero es que déjame ver si me deja registrarme rápido. Ok, ahí están las tarjetas como tal. Ustedes pueden escoger aquí su tarjeta. Les aparecen los comercios por geolocalización. Todos estos comercios fueron creados ahorita para la Expo. Introducen el monto. Aquí está el tema de la propina. Y aquí les pide un CVV para procesar el pago. ¿Okay? Pagar y se genera el código. ¿No? Y pum, pum. Y tan, tan. Por eso se llama tan, tan. Ahora. Acuérdenme regresar al tema del código, del CVV2, ¿ok? Del que acabo de meter. ¿Qué es el CVV2? Es el código que viene atrás de las tarjetas. Ahorita regreso a eso, y si no, recuérdenme, porque es un elemento importante para que vean los temas de monederos. Nada más les quiero explicar cómo le hace el comercio para darse de alta con nosotros. Muy simple. La aplicación ya está desarrollada tanto en Android como en iOS, y lo que hace el comercio siempre está desarrollada en par. Tienes tan tan cliente y tan tan comercio. Entonces, si quieren ser un comercio con el que puedan cobrar, bajan la aplicación de comercio, se dan de alta. Ahora, el alta del comercio es tan simple como el alta del usuario. Te pido un mail, te pido un número celular, ¿no? Y de ahí, datos generales, ¿no? Si es una persona física con actividad empresarial, el dueño de un changarrito, ¡pum! Si es una persona moral, pues en lugar de nombre, pone la razón social, ¿sí? Y me llenan los datos generales. Ahora, en lugar de pedirle una tarjeta para cobrarle, le pido una cuenta de banco para pagarle, una tarjeta de débito para pagarle, pero ¿qué pasa si el changarrito o el taquero que está aquí afuera
o el bolero en un parque quiere recibir pagos digitales y no tiene cuenta. ¿Eh? La aplicación le da una, exactamente. También le vamos a dar tarjetas a todos los comercios que abran cuenta con nosotros. Entonces, el taquero que diga, pues yo nunca he tenido una cuenta, pues no te preocupes, regístrate y te doy una cuenta. En este caso será como comercio, ¿no? Entonces ya tengo una cuenta en donde pagarle, ¿ok? En el tema de RFC, o sea, todo es en espejo, si lo ven. En el tema de RFC... Ah, ahorita vamos al tema del cash out, si quieres. No, o sea, en el tema del RFC, cuando el cliente da el comercio para que se le emita una factura, el comercio nos da su RFC y ahí nos tiene que enviar vía web, que ya está desarrollada la plataforma, sus archivos del SAT, .cr, .qui, para nosotros tenerlos y emitir las facturas en nombre del comercio, del restaurante, de la gasolinera, etcétera y demás. Básicamente, también se hace mucha inclusión financiera, porque, a ver, el changarrito de la esquina no va a emitir facturas, ¿no? ¿O quién ha pedido facturas cuando va a comprar un gansito? Nadie. ¿O cuando vas a echarte un taco? Nadie. Entonces, ellos simplemente hasta la cuenta bancaria y ahí se detienen, digamos, ¿no? Porque no van a emitir facturas. Y un comercio medianito, que sí vaya a emitir facturas, bueno, no le cuesta nada, vía web, porque tiene que hacer el envío de los archivos, ¿no? Entonces, termina su proceso hasta ahí. Pero desde el primer momento podría cobrar, eso es lo importante, que baja la aplicación y el comercio podría empezar a cobrar en ese momento. Si quiere luego que se emitan facturas a su nombre, simplemente tendría que hacer ese paso adicional. Entonces, esa es la parte de comercio. Ahora, ahorita regreso al cash out. El tema del CBB. ¿Qué inconveniente le ven al tema de introducir el CBB? Te lo tendrías que saber, que básicamente, díganme quién se sabe los CBBs de sus tarjetas. Sí, pero ustedes son raros, igual que yo, porque no, la gente en general no se lo sabe, ¿no? Entonces, tendrías que sacar la tarjeta. Si tú estás en una gasolinera y estás pagando con la aplicación, pero te obligo a hacer esto, ¿no? Pues vas a decir, toma, o sea, que ya para qué la terminó de introducir ahí, ¿no? Entonces, no es práctico. Ahora, ¿por qué pedimos el CBB? En realidad es una, que bueno, ya se los he dicho en su cara, pero es una aberración de los bancos. Si ustedes hablan, por ejemplo, con Mastercard o con Visa, que a estas empresas se les conocen como dueños de las marcas, ellos, para ellos no es necesario la introducción del CBB. ¿Ok? Entonces, más, o sea, de hecho Visa está por emitirnos una carta donde dice, para mí no es necesario. Entonces es un tema de los bancos, con lo cual también estamos luchando para el tema del CBB. Ahora, un poquito profundizando, ¿por qué te piden un CBB? Digo, parte del conocimiento que llevamos al estar estudiando, ¿por qué te piden el CBB? Okay. Por seguridad, básicamente estamos hablando, ¿no? El tema de seguridad en los temas financieros es muy importante. Pero ojo, el CBB, como no se puede almacenar, ¿sí? Si alguien cacha que ustedes están guardando un CBB, por ejemplo, a nosotros Bancomer, que tenemos la integración con Bancomer, nos dice, si yo cacho que tú estás guardando el CBB para que se lo des al cliente, te cancelo en ese momento, no vuelves a operar, ¿no? Entonces, no se debe de hacer, ¿no? Y bueno, hay que hacer las cosas. Ahora, ¿qué tipo de operación es esta? O sea, os voy a poner fácil. ¿Tarjeta presente o tarjeta no presente? Esta es una... Es tarjeta no presente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú las guardas aquí y teóricamente no tendrías que tener tu tarjeta para poder hacer esa operación. E-commerce. ¿Sí? O sea, más bien, es tarjeta no presente porque el comercio como tal no tuvo contacto con tu tarjeta. Es como hacer un e-commerce. Ustedes están comprando, pero nunca están en el negocio. Entonces, cuando son temas de tarjeta no presente, entra el tema de contracargos, ¿ok? Para los contracargos, en tarjeta no presente, los bancos te dicen, si no estaba la tarjeta no presente, el contracargo en automático se lo tiene que comer el comercio, ¿ok? Entonces, cualquier transacción que el tarjetaviente diga, yo no fui, ¡pum!, se le cargan al comercio. Entonces, imagínense que compran una tele.
El comercio ya envió la tele, ¿no? Y de repente le dicen, ¿qué crees? ¿No? Ya te pagué la tele, pero luego se quejó el usuario, ¡pum! Tú le debes 50 mil pesos. Pues básicamente perdiste la mercancía, ¿no? Y no hay mucho que alegar ahí. Entonces, lo curioso del CBB en operaciones de tarjeta no presente es que no crean que al introducirlo libran al comercio de cualquier riesgo. Es lo paradójico. Aún pidiéndole al comercio el CBB, él tiene que asumir los contracargos. Entonces, lo que le estamos diciendo nosotros a los bancos, oye, si como quiera, si hay alguna queja, yo voy a pagar los platos rotos, pues ¿para qué me haces pedirle esto a mi cliente que aparte me hace? Yo le he dicho, si, digo, ya estamos trabajando en el tema del CBB, ya fuimos con las marcas, ellos nos dicen, nadie lo pide más que el banco, pero nosotros Visa y Mastercard no lo necesitamos. Entonces, estamos trabajando en eso. Entonces, le estamos diciendo, si como quiera yo voy a pagar los platos rotos, ¿no? ¿Para qué me haces pedirle al cliente algo que no es funcional? Algo que, de hecho, nosotros no vamos a salir a mercado si tenemos que seguir poniendo el CBB. Porque sería, si tienes la tarjeta en la mano, la vas a pagar, ¿no? Entonces, son temas que hay que cambiar en la industria. Ahora, algunos temas de seguridad. Y le estoy platicando temas, digo, eventualmente creo que nadie inventa el agua tibia, pero por ejemplo, nosotros temas de seguridad para prevenir los temas de contracargos, lo que estamos por hacer, digo, ya más o menos dijeron que sí los bancos, es cuando introducen una tarjeta, yo tengo los 16 números de la tarjeta, y en ese momento tengo fecha de vencimiento, y en ese momento tengo el CBB, que no puedo almacenar. Entonces, número uno, hago un cargo pequeño a esa tarjeta, de centavos, que luego es reversible. Eso se llama account verification. Entonces, cuando hacen account verification y el banco te dice, sí, efectivamente, estos son todos los campos y son válidos, una ya serviría de validación que el dueño de la tarjeta fue quien realmente ingresó la tarjeta, porque inclusive está poniendo el CBB, ¿no? Pero además de eso, nosotros lo que estamos haciendo es los 7 datos que recopilamos del tarjetaviente los vamos a contrastar contra el banco. Es decir, oye banco, estos 16 dígitos, ¿tú tienes este nombre? ¿Tienes esta fecha de nacimiento? ¿Tienes esta entidad de nacimiento? ¿Tienes los cinco datos para la emisión? Y luego mail y celular. Entonces, bajo un mecanismo de falso positivo, porque los bancos no les pueden dar la información de sus clientes, pero no están prohibidos a que respondan, oye, tal número de tarjeta, ¿esta es la fecha de nacimiento? Te digan sí o no, eso es un falso positivo. Entonces, a nosotros nos verifican los 7 datos del tarjetaviente, nosotros prácticamente tenemos certeza que quien ingresó esa tarjeta es en realidad el dueño. Y por lo tanto, ya también estamos trabajando con la CNBV, con la Comisión Nacional Bancaria y Valores, para que nos libre de todos los contracargos. O sea, que líbrame del mal. Amén. Porque decirle, oye, cuando introdujo los datos, ¿qué puede alegar? No, es que fui a un restaurante y me volaron los datos. Le tomaron una foto a mi tarjeta, inclusive del CBB. Perfecto. Oye, ¿el mesero cómo sabe qué día naciste? ¿El mesero cómo sabe dónde naciste? ¿El mesero cómo sabe tu celular? ¿Cómo sabe tu mail? ¿Cómo sabe? ¿Me explico? Es decir, fuiste tú. Son datos que solamente tú conoces. Número uno. Número dos, cuando dan de alta su celular, nosotros verificamos el celular, pero amarramos la aplicación al dispositivo, al email del aparato. Eso quiere decir que ese user solamente puede accesar a la aplicación a través de un solo dispositivo, el cual debe estar presente cuando él va a hacer una compra. Entonces, tienes, eso se llama two-factor verification. Tienes un elemento físico, es como un token, es la misma filosofía que tiene un token. Tú tienes un elemento físico presente en el establecimiento y por otro lado tienes una clave, ¿no? Que es el NIP. Entonces, nuevamente, la tarjeta la diste de alta tú porque nadie más tenía esos datos. En el comercio, si tú dices, oye, yo no fui, oye, pues qué chistoso porque tu celular viajó al comercio, ¿no? Y qué chistoso porque le abrieron la aplicación, por no decir que el celular tenga su propio bloqueo, pero abrieron la aplicación con un NIP que solamente tú tienes en la cabeza. Entonces, definitivamente eras tú el que estaba en el comercio. Y te lo puedo comprobar porque tu celular estaba ahí, ¿no? Entonces, con esos factores de seguridad que son también relativamente muy simples, nosotros nos podemos, creemos, librar de todos los aspectos de contracargo. ¿Ok?
Ahora, mencionabas el tema de cash out, ¿no? El cash out del monedero electrónico, me quiero imaginar. Okay. Esto, tienes, o sea, lo que es chistoso en todo el tema de fintech, que como es muy nuevo, tienes que crear las alianzas con los bancos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema este de contracargos, y, ¿no?, que ya les expliqué, que todo eso es desarrollo de nosotros. O sea, la metodología de decir, oye, yo hago el tema del falso positivo, yo hago el tema de ver con la CNBV que no me vayan a meter un contracargo, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema del cash out, en un monedero electrónico, ¿no?, más que esto radica en una cuenta concentradora y le asignamos a cada cliente un número, lo que vamos a hacer es, número uno, pedirle al cliente, oye, digo, si tienes una tarjeta que ya me diste, yo te hago el cash out a esa tarjeta, ¿ok? Vamos a poner gente que nunca ha tenido una tarjeta y este sea su primer tipo de tarjeta, su primer tipo de cuenta, lo que vamos a hacer a través de cuentas concentradoras en varios bancos, ¿no? Primero decirle, oye, ¿quieres hacer un, por ejemplo, un pago a otra parte? Te lo hago vía SPAY, pero a través de cuentas concentradoras para ahorrar costos, no hacer SPAY por SPAY. Y dos, por ejemplo, lo que vamos a utilizar es el tema de disposición de efectivo sin tarjeta, como lo tiene Bancomer, generación de una clave. ¿Quieres retirar? Perfecto, yo te doy una clave y vete a un cajero y retiras. Nunca necesitaste la tarjeta física. Entonces nosotros, nuevamente, inclusive en algún momento todavía seguimos explorando la posibilidad de hacer la emisión ya de la tarjeta con Bancomer, que todavía eso no lo tiene listo su API, pero en su momento lo podemos valorar, pero no queremos nunca entregar un plástico, porque creemos que el plástico, ahorita todavía es operativo, no digo que ya sea inoperante, pero va a ser inoperante, y nosotros lo queremos hacer inoperante. Nosotros queremos demostrarle a la gente que es mucho más seguro pagar a través de dispositivos móviles que un plástico. Porque nuevamente, si yo agarro un plástico y se lo doy a cualquiera de ustedes, pueden ir a un changarrito, comprar lo que sea, ¿no? Nadie se fija en la firma. Y si acaso te piden el NIP, ¿no?, pues también te lo puedo dar. Ahora, curiosamente, si ingresan el NIP, ahí sí el dueño de la tarjeta corre con todos los platos rotos. Que es lo mismo que nosotros estamos alegando aquí. Mi celular fue al changarrito, ingresaron un NIP, fue el dueño de la tarjeta, no hay de otro, ¿no? Básicamente esto es lo que es Tantan, ¿no? Entonces es una aplicación que primero abarca temas de inclusión financiera tanto para clientes como para changarritos. Dos, es un tema de pagos digitales, ¿no?, que creemos que lo hicimos, no es de que hayamos desarrollado tanta tecnología, estamos utilizando tecnología existente, pero la más simple. Entonces también digo, es para que a ustedes les sirva como un ejemplo para sus futuros desarrollos, piensen en lo más simple, ¿no?, que es por ejemplo el caso del QR, el tema de inclusión financiera por el monedero, y luego el tema de facturación, que es un valor agregado. Nosotros creemos que esto nos da una ventaja de oportunidad, por ejemplo, contra los Apple Pay, contra los Samsung Pay, porque cuando entra Apple Pay, que tal vez todavía entra este año, y si no, seguro entra el año que viene, porque ya este año entra en Brasil, Apple Pay no se va a preocupar por dar servicios de valor agregado como la facturación. Entonces nosotros podemos tener ahí una ventaja sobre ellos por ese valor agregado, igual Apple, Android, Samsung Pay, por un lado. Y por otro lado, como lo comentamos al principio, ellos van a entrar con tecnología, entre comillas, más sofisticada, pero que reduce el número de usuarios, ¿no? Entonces, en conclusión, eso es Tantan. Así que, y Tantan, se acabó. ¿Preguntas? ¿Nos vamos todos? No, pero digo, todavía creo que tenemos como 10 minutitos. Si quieren preguntar cosas, feedback, díganme, no funciona, sí funciona, les gusta, no les gusta. Por ejemplo, que si es posible hacer una compra de un monto mayor a eso que tienes en tu monedero electrónico en caso de que no tengas una tarjeta. Como, bueno, no sé, creo que en Uber o, bueno, cuando usas Uber conectado con PayPal o algo así, puedes cobrar más de lo que realmente tienes y quedas como números rojos, pues. ¿Un sobregiro? No, porque eso es lo mismo que tu tarjeta de débito. Tú no puedes sobregirar tu tarjeta de débito. Lo que sí, por ejemplo,
por el tema del monedero, tenemos ya alianza con Uber. ¿Okay? Porque una de las barreras que tiene Uber es que mucha gente no usa Uber porque no tiene una tarjeta. Entonces, eventualmente vamos a hacer esa misión. Entonces, pero ahí, obviamente, como ya te subiste al coche y tal vez traes 20 pesos, ¿no? Y cuando te bajas, pues fueron 150, ¿no? Ahí se te queda un cobro, ¿no? Entonces, en esos casos, digo, más o menos, en esos casos sí quedarías en esa situación. Pero no es de que digas, oye, pues yo me quiero meter a un sitio o quiero ir a un restaurante y pagar 1,000 pesos cuando nada más tengo 100 aquí. Pues con esto vas a poder pagar 100 y los otros 900, pues ahí verás tú, ¿no? En el caso de Uber sería de los únicos pocos casos que nos quedaría esta parte, que no nos preocupa mucho porque no son montos tan grandes, ¿no? Entonces no nos preocupa demasiado de temas de fraude y demás. Obviamente no vuelves a usar la aplicación hasta que no le vuelvas a meter lana, ¿no? Yo, en el tema de que no tenga una cuenta bancaria y me asignan un monedero a la hora de registrarme para hacer los pagos, ¿cómo le pongo dinero a ese monedero? O sea, ¿cómo lo recargo? El cash-in. El cash-in, puedes hacerlo yendo a depositar a un cajero, un ATM, ¿no? Depósito en cuenta de banco con una referencia, que es la misma cuenta concentradora que se maneja más tu número celular. Entonces, en realidad es muy fácil asignarte una clave. Vía Spay, desde otro, que le puedes decir a alguien, oye, deposítame en mi cuenta. Por ejemplo, imagínate, gente de la construcción, ¿no? O sea, albañiles, muchachas, oye, te pueden depositar ahí directamente. Y todavía no lo establecemos, pero queremos establecer convenios con Oxxo y con las corresponsalías, ¿no? Entonces, en realidad le estás depositando a una cuenta bancaria, que es una concentradora. Entonces, no nos preocupa tanto el cash-in, ¿no? Ahora, déjenme tocar nada más un puntito del tema del cash-out, que va más hacia la industria de fintech. Yo eventualmente, lo he dicho dentro ya de la asociación de fintech, regresando a la plática, yo estoy peleado con el cash-out. Y en el tema del cash-out, si quieren incursionar en fintech, mucha gente se preocupa siempre por el cash-out. Oye, ¿y cómo vas a poder retirar el dinero? ¿Y cómo vas a poder hacer? El cash-out es el enemigo de fintech. Si estamos hablando de un mundo de finanzas digitales, ¿por qué nos tenemos que seguir preocupando por el tema de cash out? Y déjenme ponerles un ejemplo muy fácil. ¿Quién ha hecho un cash out de esto? ¿Tú has hecho un cash out de esto? O sea, fuiste al Banco de México y le dijiste que te dieran tu oro, tu cacao, tu en lo que está respaldado esto, a sacar el valor que hay aquí. Esto es un papel, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces, nunca hemos hecho un cash out. Y nunca nos preocupamos que si eso tiene o no tiene valor, ¿están de acuerdo? Porque asumimos, ¿por qué? Por la confianza que le tenemos a esto. Entonces, simplemente, el tema del cash out, ¿no? Te preguntabas el cash out. No es un, yo te preguntaría, ¿para qué quieres cash? ¿Para qué le quieres sacar dinero a esto? Oye, que porque quiero pagar el transporte público, vamos a ir sacar dinero de tu monedero para hacer transporte público. Yo lo que he dicho es de que los que estamos en la industria de fintech, lo que nos debemos de preocupar es por crear el ecosistema. No por cómo te voy a dar el cash out, que lo tenemos que tener, ¿no? Pero más que todo, entonces yo me debo preocupar por subir al transporte público a que te acepte aplicaciones de fintech. Si me dice, oye, es que quiero ir a echar un taco, yo me debo preocupar de subir al taquero a que te acepte esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando todo mundo te acepta aplicaciones móviles, lo mismo que nunca nos preocupamos de cómo hacer un cash out de aquí, nunca nos vamos a preocupar en cómo hacer un cash out de acá, ¿no? Con divisas, por ejemplo en PayPal, que es para pesos, que es más caro el dólar. En algún momento es más fácil pagar con una tarjeta de Santander o, por ejemplo, estás en el extranjero, sacar el dinero en un cajero y te lo va a cobrar, digamos, Santander o el banco que sea a su divisa, a su cambio, el cambio que ellos te dan, que es más barato que si vas a hacer un pago con PayPal. Entonces, en este, si estás en el extranjero, ¿cómo? Si vas a hacer un pago que está con dinero que esté en tu tarjeta de un banco de aquí, ¿con qué cambio se va a tomar? A ver, de entrada todavía no nos preocupamos por el extranjero. Pues primero tenemos que agarrar inercia, ¿no?
México, pero sí creemos que es un sistema que puede ser adoptado. Eventualmente, el tema del tipo de cambio no es nada complicado. Nada. O sea, lo que pasa es que los bancos toman ventaja de, ¿no? Pero si ya estuviste en el sistema financiero, yo trabajé mucho tiempo en bancos, en su momento, te digo, todavía no estoy preocupado por el mercado, ¿no? En el, porque aparte tendría que ir a afiliar comercios allá, ¿no? Para que puedan tener esa comunicación conmigo. Pero en su momento yo puedo hacer un FX en ese momento. O sea, es decir, ir al mercado spot, al mercado donde está cotizando el tipo de cambio, y decir, ok, tú tienes tu cuenta en pesos y estás pagando algo por $100. Yo salgo en ese mismo momento, ¿no? O sea, ya internamente a mi sistema, yo podría comprar dólares en ese mismo momento. Entonces, a ti te digo, en ese momento, pues tu transacción es de tal. Y así de simple, ¿eh? Entonces, ahora, hay otra que es mucho más fácil. Si ya estás en el extranjero operando y tienes gente en México pagando, vamos a decir, en Estados Unidos, y gente en Estados Unidos pagando en México, lo que haces es un tipo de cámaras de compensación. Pero ahorita las cámaras de compensación funcionan así, México, Estados Unidos. Ahí estableces una cámara de compensación que funcione así. Y con eso, básicamente te liberas del tipo de cambio. Cuando tú tienes al americano aquí, que quiere, que trae dólares y quiere pagar pesos, que tú tomas esos dólares, ¿sí? Y por allá ves quién está haciendo la operación inversa. Y con eso los vas cruzando. Es algo que es una teoría que se ha manejado muchas veces. Y muchas veces es eso. Para cuando quieren mandar dinero al extranjero, cojo, no es delito, ¿no? Pero en lugar de estar haciendo esas conversiones, lo que hacen es cruzan así. Y ya luego, si tienes un desbalance, luego haces un cruce así, pero uno. No es tan difícil, en realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que los bancos, no creas que te lo cobran porque, ¡ay, qué difícil es! Te lo cobran porque dicen, este compadre está allá, no le queda de otra. Ensártalo. Es por eso. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, le damos un fuerte aplauso a Jorge. No vaya a pasar como a Eugenio, que se quitó el micro y se rompió. ¿Ah, sí? Ah, con razón, se echó el del lado izquierdo.